Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Jessica, and for today's video, it's gonna be very fun. I am going to be talking to my husband in Spanish for the rest of today. Oh, Zoe wants to be in the video, guys. Hi, Zoe. And if you guys are not familiar with my husband, we have done a couple videos here and there, but my husband is white AF. And he doesn't understand much Spanish. He only knows like a few words, right? Just cuss words. Like, yeah, only cuss words in Spanish, which is what his friends teach him. So today I am going to only speak to him in Spanish, so it shall be fun. Are you ready? Yep. All right, let's do this. Ahorita estamos en el carro y vamos a un restaurante. Como muy buena mexicana, lo voy a llevar a comer a un restaurante mexicano. Yo la verdad que ni sé si es restaurante o no. Es una marqueta donde iba de niña siempre. Mi papá le encanta esa marqueta porque tienen unas tortillas de marca sinaloense, pero los hacen en Tijuana. Entonces a mi mamá siempre le da mucha risa porque dice, ay no, Alberto, las tortillas las hacen en Tijuana, pero él, porque tiene la marca sinaloense, él piensa que son de Sinaloa, pero las tortillas son muy ricas, so yo también ahí las compro, pero la comida sabe muy sabrosa la que hacen ahí, entonces mi esposo y yo vamos a ir a desayunar ahí. ¿Qué piensas, mi amor? We're not going to Tijuana. Piensa que dije que vamos a ir a Tijuana. ¿Qué piensas, mi amor? All I heard was something about Tijuana. We're not going to Tijuana. Te quiero mucho, mi amor. Te amo. We're going to eat. Sí. Si pueden ver, no habla nada de español. La verdad que sí me gustaría que él aprenda español antes de que empecemos a tener una familia, porque para mí siempre ha sido muy importante hablar el idioma español. Yo no lo hablo perfectamente, pero me gustaría practicar más para que, pues, mis hijos, para que ellos todos hablen perfecto español. Y también mi esposo y también yo. Entonces me gustaría practicar más, pero esto se me hace muy divertido. Entonces allá los vamos a ver en el restaurante. Bye, mi amor. Adiós. Ok, yo ordené birria, arroz y frijol. ¿Tú qué ordenaste? ¿Qué ordenaste? Six tacos. Oh, ¿de carne asada? Yum. ¿Cómo te gustaron tus tacos? Yeah, it was very good. ¿Qué vas a hacer en la librería? Yeah, I'm going to the library. ¿Qué vas a hacer? Yeah, I'm going to the library. Ok. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? Yeah. ¿Chas tiene que ir a la librería? ¿O cómo se dice en español? Yeah, I'm going to the library. Ok, adiós, chao. Adiós. Chas tiene que ir a la biblioteca o librería, ¿cómo se dice? No sé. Tiene que ir a imprimir unas cosas para el trabajo y luego aquí me voy a quedar en el carro porque tengo flojera de bajarme. Honestamente, el desayuno fue muy riquísimo, como siempre. La última vez que fui a ese marqueta para desayunar, yo ordené unos chilaquiles con mi mamá y mi papá ordenó birria y la verdad que sí se me antojó al verlo comer. Entonces eso es lo que pedí para hoy y estaba riquísimo, muy, muy bueno. Y normalmente Chaz y yo nos gusta hacer cosas los domingos porque es el único día que los dos tenemos libre para hacer actividades y cosas juntos. Él trabaja de lunes a viernes y por mucho tiempo, un horario muy, muy difícil. Y yo,
mi horario es diferente cada semana, pero siempre tenemos por lo menos el domingo, que nunca trabajo yo los domingos y él tampoco, entonces siempre nos gusta hacer cosas. Pero hoy tenemos un día muy ocupado. Por ejemplo, ahorita él está en la biblioteca imprimiendo muchas cosas para el trabajo que va a ocupar para mañana. Y luego después tenemos que ir a una tienda, no sé cómo se llama, como al mall. Porque él necesita ropa para el trabajo, porque es una semana muy especial. Se está preparando para ya no estar en el ejército. Entonces es un tiempo que toca como un año para hacer. Entonces se está preparando. Y su jefe quiere que Chaz esté muy preparado para su próxima carrera. Entonces eso es lo que él está haciendo. Está planeando si va a ir a la escuela o si quiere trabajar. Entonces ocupan para toda la semana, en vez de usar su uniforme, va a usar camisa así de vestir y pantalón. Y no tiene. Entonces vamos a ir a comprarle nueva ropa. Y por supuesto a mí también. Obvio. Entonces es lo que vamos a hacer. Y luego también tengo que ir a una tienda. Voy a ir a una tienda que es mi favorita, que se llama TJ Maxx. Y ahí voy a comprar una cobija para mis perritas, porque hace mucho frío. Y unas cositas que ocupamos para nuestro apartamento. Entonces cuando regrese Chaz voy a hablar español otra vez. Entonces nos vemos pronto. Hola, hola. So, ya fuimos a la tienda a agarrar unas cositas que ocupábamos. Y yo obviamente fui a Victoria's Secret a agarrar unos brasieles que ocupaba. Y Chaz, ¿qué compraste? Compraste ropa, ¿verdad? ¿Qué compraste en la mall? ¿Qué compraste? ¿Ropa? ¿Qué compraste? ¿Qué compraste en la mall? Compraste una camisa, compraste un pantalón, compraste... ¿Qué más compraste? Oh, les voy a enseñar. Sí. I don't even know what the F you said. Oh, mira, esto es lo que él compró, una camisa azul. Y luego unos pantalones porque los ocupo para mañana. Vestirse muy bien para el trabajo. Y bueno, pues ya nos vamos en camino a otra tienda que ocupamos ir. No, y Tijuana. Luego, y se me antojó una nieve. So agarré nieve de vainilla con galleta. Y luego, ¿tú qué agarraste? Buenos días. No, buenas noches. No, buenas tardes. Buenas tardes, noches. ¿Tú qué tipo de nieve agarraste? Enseña. Sí. Enseña tu smoothie. Sí. Agarró una smoothie de fresas. Y bueno, ya, ahí está. Entonces... Delicioso. Me hubiera gustado grabar en la mall porque sí estaba muy divertido. Pero me da mucha vergüenza grabar porque pues no sé, hay mucha gente y como es domingo, pues ya se imaginan, hay muchísima gente, pero ya vamos en camino a la otra tienda, so allá los vemos. Hola amigos, ya son las 11 de la noche y ya Chaz y yo nos vamos a ir a dormir, pero nos gustó muchísimo hacer este video. Es más, nos gustaría hacerlo más seguido, so... ¡Ay, aquí está la Zoe también, mi hermosa bebé! ¿Cómo fue tu día, mi amor? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo fue todo mi día? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, ¿tú qué hiciste? ¿Compraste ropa? ¿Compraste ropa? Ajá, compraste ropa. T-shirta. Compraste nieve. Mara. Nieve. ¿Y taco? Sí, comiste tacos. ¿Qué más hiciste?
Okay, so ya nos vamos a ir a dormir. Que se la pasen bien. Y bueno, pues los veo en el próximo video que haga. Y aquí está la Zoe, muy consentida, mi bebé. Miren, mi bebé. Ay, sí, Zoe. La verdad que tengo mucha vergüenza hacer videos así en público porque la gente se me queda mirando. Pero tengo que parar de... ¡Ay, la Zoe! ¿Vieron eso? Me da mucha vergüenza, so tengo que parar con los nervios y disfrutar, ¿verdad? De hacer videos, porque esto es muy divertido. Chaz le encantó, la verdad que sí nos divertimos mucho, porque así todo el día no hablé nada de inglés. Entonces él estaba como, ¿qué? Mi amor, por favor. Pero fue bien divertido, entonces los veo en el próximo video, por favor. Pongan subscribe, háganle un like a este video. Y bueno, pues los veo en el próximo video. Bye, mi amor. Bye, bye. Adiós. Di buenas noches. Di buenas noches. Adiós.